La falta de acción contra el matoneo en los colegios ha hecho que este juego de poder entre niños los convierta en delincuentes de talla mayor. El año pasado, la policía conoció de 177 casos de menores que comenzaron por quitar las onces de sus compañeros, robar las onces a sus compañeros. 165 de ellos terminaron en extorsión y 12 en secuestro. La mayor concentración de casos, les vamos a mostrar, se dio en Medellín con 36 arrestados, seguida de Amagá, Antioquia con 12, Bogotá con 11 y Cúcuta y Cali con 9 casos cada uno. El número creciente de menores de edad involucrados en casos de extorsión encendió las alarmas de las autoridades en todo el país. El año pasado, el Gaula de la policía aprehendió a 177 menores de edad por incurrir en este delito. Y este año ya se presentan los primeros casos. Precisamente iniciamos el año 2018 con un hecho desafortunado. Haber aprehendido 3 adolescentes después que estaban extorsionando a un niño, un menor de edad, exigiéndole 20 mil pesos en el municipio de Tuluá. Lo más preocupante para las autoridades es que con mucha facilidad los menores de edad traspasan la frontera del matoneo y caen en los terrenos del Código Penal, como ocurrió esta semana en Medellín, cuando 2 menores de edad fueron agredidas por sus compañeras. Hay una línea muy delgada entre el matoneo, cuando un compañerito le exige a sus compañeros que le den la plata o los elementos del recreo, y donde puede terminar, como vimos en varios casos, no en un juego de niños, sino más bien en un delito como es la extorsión. La comisión de delitos por parte de menores de edad en los entornos escolares es más frecuente de lo que piensan los padres de familia. Medellín, Cúcuta, Cali y particularmente Bogotá encabezan las estadísticas. Uno muy significativo donde 3 compañeros ya se paraban en la puerta del colegio y cada vez que iban a salir, sus compañeros tenían que entregarle alguna moneda o algún billete que llevaran en el bolsillo. De los 177 menores relacionados en la comisión de delitos en 2017, 36 fueron aprehendidos en Medellín, 12 más en Amagá, otros 11 en la capital del país, mientras que Cúcuta y Cali registran 9 aprehensiones en cada ciudad. En varios casos, los menores han sido usados por bandas delincuenciales para cobrar extorsiones e intimidar a las víctimas.